Estimados amigos, aquí estamos de vuelta. Por favor, suscribiros al canal de Pablo Villarrubia Mauso. Para mí es muy importante la suscripción y vuestros comentarios también. Es una forma de poder seguir con ese trabajo, que lo estoy haciendo gratuitamente, sacando mucha información de mis archivos, de mis viajes, de mis experiencias personales. Estamos hablando de más de 40 años de investigación, más de 33 años, si no me equivoco, ya perdí la cuenta, de periodismo. Y estoy aquí para hablar de cosas diferentes. Para esto, para otras cosas, ya están otros canales. En este caso hay una noticia que ha dado la vuelta al mundo. A lo mejor para algunos es una tontería, pero bueno, ha sido muy divulgado. De un famoso, que se hizo famoso ahora, de un monolito que apareció en el desierto de Utah, en Estados Unidos. Pues ese monolito metálico, como una rectangular, se decía al principio que podría ser de origen extraterrestre, como si fuera el famoso monolito de la Odisea del Espacio 2001 de Clark, y bueno, incluso hay montones de historias de monolitos que aparecieron también en la Luna. Hay imágenes supuestamente sacadas por naves espaciales norteamericanas de estos monolitos, pétreos o no. Bueno, la figura simbólica del monolito, no voy a entrar ahí porque podríamos ya ir hasta el neolítico, hasta la edad de la piedra, cuando hablamos de los famosos menhires. Entonces, se nos escapa un poco. Pero todo viene a colación de que esta historia, que posiblemente sea un bulo, algún artista que dejó allí su huella, en un lugar prohibido, además de dejar este tipo de esculturas, intentó de alguna forma aparentemente promocionarse, aunque no quiso que se descubriera su nombre o no quiso que se trascendiera, pero de forma indirecta lo habrán descubierto ya algunos investigadores. Pero yo quiero hablaros de un caso, ese sí prácticamente desconocido, algo muy semejante, de que el mensaje sería lo mismo o la idea la misma, que los extraterrestres dejan algún objeto de su propiedad, de su autoría, para demostrar que ellos existen, como el caso de este monolito, supuestamente de Utah, que hay otros también en Rumanía. Bueno, en el caso que voy a contar ocurrió en Brasil, en el año 96, este gran país del cual yo vengo, donde yo nací, y que para mí, junto próximamente con la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, ahora Rusia, junto con Canadá, son los territorios con el mayor número de misterios del planeta y con el mayor número de apariciones de ovnis, de criaturas extrañas, bizarras. Son territorios, y Brasil no deja de ser uno de los más importantes del planeta en ese aspecto. Pues ahí, en el 96, estamos hablando de la fecha exacta, 23 de enero de 96, en plena ebullición de una ola ufológica importantísima, no solo en Brasil, como en todo el mundo, en una región, en un pueblo llamado Januaria, las afueras de Januaria, ocurre algo extraordinario. Unos trabajadores que estaban, unos albañiles, en el club de pesca Carcará, a las afueras de esta ciudad del norte de Minas Gerais, muy cerca del estado de Bahía, ya muy dentro de Brasil, pues ahí esos dos trabajadores ven, y creo que otros más, ven un ovni en forma también de monolito, o sea, o por lo menos de como una placa, como si fuera una placa rectangular entre 6 y 8 metros de longitud, y decían ellos con los bordes redondeados o doblados. No hay un dibujo para especificar mejor esto, pero bueno, como si fueran redondeados los bordes de este objeto. Este objeto hace movimientos pendulares, cosa muy interesante, porque en la fenomenología ovni encontramos este tipo de movimiento que no es tan común y pocas personas conocen, digamos, este movimiento de los ovnis. Y este objeto se precipita hacia la selva y ahí desaparece. O sea, la gente no lo ve más. ¿Qué pasa? Un periódico, yo voy a Januaria, yo creo que fui allí, es que no me acuerdo ahora el año, aproximadamente a lo mejor 2002 o por ahí más o menos, o 2003. Voy a Januaria y monto una pequeña expedición por mi cuenta y me organizo para visitar pinturas rupestres en la región, una región fantástica, cuevas gigantescas. Ya os contaré en otro vídeo lo que fui a investigar por ahí. Además, leyendas y tradiciones
de la región de Río San Francisco, que es el Nilo brasileño, como lo llaman, un río que corta un territorio agreste interior de Brasil. Bueno, entonces yo voy ahí y procuro, voy a buscar al director del periódico que dio la noticia en aquella época, la dio pocos días después, aquello ocurrió el 23 de enero y fue el 26. Vidal Jr., este chico, Vidal Jr., director del periódico, el padre era muy curioso, ahora me acuerdo perfectamente, era un valenciano, creo que montó hasta una pequeña empresa de aguardiente de caña, la cachaza, famosa cachaza, y muy buena, muy buena, amarillita, de aquella amarillita. Y este chico, hablando con él, me dijo: Pablo, mira, la historia fue lo siguiente, yo hablé con los albañiles que trabajaban en ese club de pesca. Ellos no parecían que mintieran, eran gente muy sencilla, muy honesta, y me contaron dónde vieron caer. Entonces yo cogí una avioneta y sobrevolé la zona, estuve sobrevolando el lugar, y para ver si se veía ese objeto de 6, 7, 8 metros de longitud, a ver si lo había tirado. Pues no encontré nada, llamo al control aéreo regional, y allí me di cuenta de que, bueno, ellos me dicen que no han visto nada, que no han detectado ninguna caída de ninguna aeronave, de nada, nada de esto. Muy bien, entonces, ¿y qué pasó? Pues yo sé, aquí se presentó unos días después un señor, Albert Eduardo, del grupo AMPEU, un ufólogo, que yo conozco además, y es un gran investigador, un tipo que trabaja mucho el campo, o sea, la investigación del campo ufológica, y Albert fue e intentó localizar los restos del objeto junto con los trabajadores, pero no tuvo éxito. Volvió a Belo Horizonte, que es su ciudad, y allí buscó a otro amigo que tenemos allí en Belo Horizonte, que es el Paulo Baraquí Werner. Paulo, un saludo desde aquí, desde España. Y los dos se pusieron de acuerdo y volvieron a Januaria para buscar el objeto que había caído. Y ahí sí que tuvieron suerte, porque justamente, bueno, tuvieron suerte a medias, vamos a ver. Ellos van con los mismos trabajadores para ver si ellos encuentran algo, y uno de estos dos albañiles encuentra al lado de un árbol una placa metálica. Una placa metálica, dimensiones 15 centímetros por 9 centímetros y un milímetro de grosor. Pero lo más curioso es que en esa placa aparecían seis caracteres, seis símbolos extraños, que a mí personalmente me recuerdan un poco los símbolos de la famosa, de la mítica piedra del espacio del enfermero Alberto San Martín, que en 1955 supuestamente la recibe de una entidad de otros mundos en el puente de los franceses en Madrid. Es una piedra también pequeña, bueno, muy parecida. Entonces estos dos investigadores, el Albert Eduardo y Paulo Baraquí Werner, se llevan esta piedra a Belo Horizonte y después la mandan a un laboratorio para analizarla en la ciudad de Araxá, también el mismo estado de Minas Gerais. Recuerdo que Minas Gerais es el estado que tiene la mayor cantidad de apariciones ovnis, posiblemente todo Brasil, Y mandan a analizarla y ¿cuál es el resultado de ese análisis? Entonces ellos encuentran que la placa es de cobre, en su mayoría, de composición. Viene después el estaño, potasio, hierro y níquel. No tenía ninguna traza de radioactividad. Y posiblemente el mismo Paulo Baraquí admite que aquello parece de manufactura humana, porque los símbolos parece que están hechos con una broca, y bueno, podría tratarse de una broma, de algún experimento, así como este de Estados Unidos, de Utah. Bueno, no se descarta alguna posibilidad de que sea, digamos, algo extraterrestre, pero es muy difícil y muy remota esta posibilidad, ¿no? De todas formas, es muy curioso en la persona que la confeccionó, si es que fue así. Yo creo que debía conocer la piedra de espacio de San Martín, porque algo tiene, alguna relación tiene en cuanto a la similitud, dejar un mensaje. Y bueno, estos chicos, estos grandes investigadores, bueno, ya no tan chicos algunos, hicieron lo que tenían que hacer, una investigación de campo, recoger y analizar el material en un laboratorio. Muy bien, enhorabuena a vosotros. Y para completar esa historia, solo quiero decir que esa región es tan fantástica, que hablaremos, yo espero, en otro vídeo más, es que ahí yo entrevisté en Januaria a una señora fantástica, maravillosa, una estudiosa de folclore regional, la profesora Maura Moreira Silva,
Ella era presidenta, directora de la Casa de Memoria del Valle del Río San Francisco. Ella me aportó un montón de informaciones importantísimas. Por ejemplo, cuando era niña, en el año 51, ella llegó a observar sobre Januaria, cuando salía del colegio, una bola plateada, en pleno día, mucho más grande que la luna, que sobrevoló y se paró además en pleno cenit sobre los niños del colegio. Más tarde, en el año 70, ella me confiesa también otra observación espectacular, espectacular, en un poblado muy cercano, que se llama María Cruz, donde ella observó durante la noche centenares de ella decía, pequeñas, de pequeñas estrellas, que se movían en dirección al norte, algunas más lentas y otras más rápidamente. No era la misma velocidad. Hecho que yo doy por auténtico porque en otra investigación mía, en el estado de Bahía, en la región de Guanambí, a unos 200 kilómetros al norte, yo entrevisté a varios alumnos de la Facultad de Agronomía de Guanambí y ellos me contaron, varios, me contaron ellos haber sido testigos de centenares o incluso miles de pequeñas estrellas que también se movían en el espacio celestial de un punto a otro y que aquello jamás habían visto algo y yo mismo nunca había recogido una información de ese tipo. Entonces estamos hablando de zonas relativamente cercanas y con información parecida. Amigos, recordar que os recuerdo de suscribiros a mi canal, dejar vuestras opiniones, eso es muy importante. Yo dejaré algún enlace posiblemente abajo para que tengáis más información. Lo que yo quiero transmitir, como siempre, es información más, menos conocida y tan importante como la que se dice por ahí. Muchas gracias.